Quiero celebrar que hayamos podido llegar a este punto el día de hoy, que podamos hacer realidad esta ley para beneficiar al trabajador independiente que en Costa Rica siempre ha sido el más maltratado, no solo por la seguridad social, sino también por el sistema tributario. El trabajador asalariado tiene aproximadamente 840 mil colones de su salario mensual exentos de impuestos. El trabajador independiente empieza a pagar impuestos aproximadamente a los 350 mil colones de ingreso mensual y paga tasas más altas y paga en la seguridad social o le cobran en la seguridad social hasta un 18% cuando al trabajador asalariado se le cobra alrededor de un 10%, ¿verdad? Y entonces, cuando vemos los niveles de incumplimiento del trabajador independiente, cuando vemos los niveles de informalidad, tenemos que entender que no es un tema de que la enorme mayoría de esas personas son personas de buena voluntad que simple y sencillamente no han podido cumplir con las onerosas o los onerosos requisitos que le imponen tanto la seguridad social como el sistema tributario costarricense. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800.000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animas?